cuando uno hace las cosas bien, con el capital correcto, con las personas correctas, tienes mayor potencial para poder crecer. Tener una big idea, creo que la gran idea es relevante para pensar en que esa idea puede cambiar la realidad. Pensar algo que finalmente creas que nadie ha pensado antes. Un segundo atributo demasiado importante es la resiliencia. Es intentarlo, intentarlo e intentarlo, y si no funciona, volverlo a intentar. Y así, infinito a la infinito. Un tercero creo que es tener un propósito detrás de lo que estás haciendo, de tu idea de negocio. No debes hacer una idea para buscar hacer dinero. Eso es algo que he aprendido en el tiempo y afortunadamente lo he tenido desde el comienzo. Es decir, yo no hago esto por dinero. Yo hago esto porque me gusta y porque detrás de esto tengo unas metas y unos cambios que quiero generar en la sociedad. No importa que nadie crea en su idea. Eso le ha pasado a todos los emprendedores y toda la gente que ha sido empresaria en el mundo entero, en toda la historia de la economía, ha sido emprendedora. Sin los emprendedores no existiría la economía. Entonces, todo emprendedor sufre de algo, y es que muchas personas y la mayoría le va a decir que eso no va a funcionar. Entonces hay que ser fiel a esa idea que tú crees y tienes que ser terco en creer que eso va a funcionar. Ahora, si te toca darle la vuelta después y cambiarla, ok, pero debes ser fiel a tu idea. Una lección importante para mí es la reinvención de uno mismo. Yo he descubierto que en la medida en que yo he crecido como persona y como líder, como profesional, la compañía crece a un mejor ritmo. He podido escuchar mejor a los demás, he podido reflexionar sobre decisiones que ya he tomado. Tener la paciencia para poder esperar al equipo correcto, tener a las personas que van a hacer que tu compañía funcione en piloto automático, eso es un gran aprendizaje. En Colombia tenemos un recurso humano increíble, personas muy inteligentes, sobre todo muy imaginativas, muy creativas. Y si uno sabe valorar a esas personas en la organización y tener el tiempo para poder ayudarlas a construir también, porque muchas personas requieren de todos básicamente de esa construcción, de desarrollo, creo que uno logra llegar a ese punto.